para poder difundir nuestras propuestas de trabajo, que ha sido hecho a través de un diagnóstico situacional del cantón. Nuestra propuesta de trabajo se basa en cuatro revoluciones: la revolución urbana, la revolución económica y productiva, la revolución social y la vial. Como concejal, no estamos facultados para hacer obras, más bien debemos apoyar a través de las ordenanzas, a través de la participación en la planificación y en todas las comisiones que el Consejo nos designe. También dentro, como concejales, tenemos la misión de legislar y fiscalizar. Dentro de la materia de legislación estaremos creando, modificando o suprimiendo ordenanzas que vayan en beneficio de toda la comunidad. En la parte de la fiscalización seremos muy fuertes, muy serios, honestos, transparentes. Lo haremos con firmeza para que las obras que se realicen en el cantón vayan en beneficio de toda la comunidad. No me temblará la mano en decir y denunciar si alguna anomalía se sucede durante la contratación. La fiscalización lo haremos al inicio, durante los estudios, para que sean realizados en forma técnica, honesta y que vaya a servir por largo tiempo. Durante la ejecución de la obra también habrá fiscalización para que cumplan con las especificaciones técnicas que consta en el contrato, y después, al recibir la obra, tendremos que ver si el tiempo con el que fue expuesto es el adecuado. Me da pena que ahora cierto partido político se diga trabajar por el deporte, si tuvieron 8 años para realizar las canchas, si tuvieron 8 años para servir a nuestros deportistas y no lo hicieron. También estaremos apoyando, dentro de nuestro programa, como dije, la revolución urbana, la construcción de la segunda planta del centro comercial. Asimismo, apoyaremos como concejales la construcción del centro cultural y deportivo en el lugar donde hoy están las canchas, donde nuestros compatriotas, nuestros amigos juegan vóley todos los días. Es necesario dotarles de un techo, y además necesitamos un parqueadero público para descongestionar las áreas de las calles aledañas al centro comercial. En la revolución económica y productiva también estaremos apoyando a nuestro alcalde, buscando los medios legales para que se hagan los convenios con el Consejo Provincial para la consecución de tractores, que tanta falta hace todo un tiempo a nuestro pueblo, a nuestros agricultores. También los partidos políticos que han pasado se han olvidado de ese asunto de la agricultura, nunca lo han dinamizado. También apoyaremos para que se hagan los convenios con el MAGAB, fortaleciendo las organizaciones agropecuarias, con el INIAB, para que llegue la asesoría técnica, la investigación de los cultivos que debemos dinamizar en el campo para que haya producción. Además, el gobierno viene implementando botiquines veterinarios en todo a lo largo y ancho del país. Eso también debe llegar a Girón, y no se ha hecho la gestión para que nuestros agricultores tengan medicamentos a precios bajos. Girón necesita un municipio eficiente, eficaz, que llegue con obras a las comunidades, con unos concejales, ojo, con unos concejales trabajando en equipo para el bien de nuestro pueblo, para el desarrollo del cantón.